Hola, saludos amigos da Televisión de Galicia, dende Riazor, no encontro que vai abrir a oitava xornada do Campeonato de Liga na Primeira División. Deportivo As Palmas, Deportivo cuarto clasificado con 14 puntos, As Palmas de Sergio Kresic, oitavo clasificado con 11 puntos. Arestora, o Valencia de Héctor Cooper e o líder da Liga Española con 16 puntos. Se o se gaña, o conxunto galego colocaríase de líder provisional. A espera, eso sí, do que faga mañá, tanto Valencia, el Real Madrid como Alavés. Enfrontanse esta noite aquí o campeón da temporada pasada na primeira división, o Deportivo, contra o que fora campeón da segunda división do fútbol español, As Palmas, un equipo recén ascendido e que despois dun comezo de liga moi titubeante, onde non chegaban as vitorias e onde mesmo había moitísimas críticas contra o seu adestrador croata Sergio Kresic, encadeou tres victorias consecutivas e acaba de consolidarse na parte media da clasificación. O Deportivo neste choque vai presentar moitas novidades con respecto ao conxunto que gañou no polémico encontro de Soria, pero iso sí, son novidades que forman parte das famosas rotacións de Irureta e, por exemplo, xogadores como Turu Flores, Tristán e Víctor, habituais no equipo titular do conxunto galego, non estiveron en Soria e hoxe sí que van a ter a súa oportunidade. As novidades, por exemplo, non van a estar Romero, Scaloni, Emerson, Fernando e Pandiani, e no seu lugar van xogar Capdevila, Víctor, Mauro Silva, Turu Flores e Tristán. As rotacións, ás veces, son por decisións de Irureta e outras porque hai xogadores mancados e non poden estar neste encontro. As Palmas prácticamente vai xogar co mesmo bloque que está a utilizar esta temporada. Agados dous xogadores, Edu Alonso, por exemplo, se non é titular no conxunto canario, queda no banco de suplentes. E Schurrer, un xogador cedido polo Deportivo, ten unha cláusula no seu contrato que non lle permite xogar contra o conxunto galego, como así acontecera tamén a fin de semana pasada no Numancia, con Manel, con José Manuel e tamén con David Pirri, que non podían enfrontarse o Deportivo, pois Schurrer, un home fixo no esquema de Sergio Kresic, ou se non vai estar na defensa, no seu lugar vai estar Olías. O colexiado deste encontro, un valenciano, Anzuategui Roca, imos coas alineacións. O Deportivo vai formar con este equipo: Molina na portería, 4 defensas, Capdevila, Naivet, Donato e Manuel Pablo. Donato semella que superou a proba que fixo antes do encontro, era unha das dúbidas do técnico vasco. No dobre de pivote volve Mauro Silva xunto a El Sampaio, por diante Turu Flores, Salmiña, Víctor. E como xogador máis adiantado na liga volve ser titular Diego Tristán. Quedan no banco de suplentes do conxunto galego Songó, Macai, Scaloni, Emerson, Pandiani, Valerón e Elder. E unha semana máis, quen queda fora da convocatoria finalmente é o central César. No conxunto canario, unha das novidades a que vían aí o croata Jarni, vai formar co arxentino Nacho González na portería, o home e talismán deste equipo nas últimas xornadas. Despois na defensa Baiano, Álvaro, os olímpicos brasileiros, Olías, Paqui, Ángel, por diante no centro campo Jorge, Sangüeis e Jarni. E como xogadores máis adiantados, o cantirán Guaire e Oulare, o máximo goleador ata agora do conxunto de Sergio Kresic. No banco de suplentes quedan Zikovic, Álex, que volve a unha convocatoria das Palmas despois de estar 3 semanas ausente, despois de ser tan importante no esquema deste equipo cando estaba na segunda división. Tamén están no banco de suplentes Josico, Paquito, Orlando, o islandés Todi e tamén o vasco Edu Alonso. A subida este encontro un valenciano, Juan Anzuategui Roca, asistido nas bandas por Antonio Cardós Baterna e José Antonio Marco Mora. Como cuarto colexiado queda Francisco Javier Llorente. Un encontro onde hai algo máis de media entrada en Riazor, nun día de moita chuvia aquí na Coruña, tamén de moito frío. E Fernando Santos, que estaba no campo, pois pode dicirnos como está o terreo do xogo de Riazor. Pois está un pouco mollado, pero eu penso que se pode xogar perfectamente. Se non sigue chovendo, eu creo que o balón vai a rodar ben e que non vai a ser un obstáculo demasiado importante. O que sí é certo que para as pernas dos futbolistas vai a ser un esforzo maior, suplementario, non? Porque fai un desgaste maior nas pernas, non? Vai haber esbaramentos, vai haber caídas, os saltos exixen determinados esforzos, etc. Pero para xogar ao fútbol debería favorecer os intereses do Deportivo, que está máis acostumado, pero tendo en conta o derradeiro encontro do Las Palmas en Bilbao perante o Athletic, e facendo bo fútbol, non, nun campo moi parecido a isto, hai que ter cuidado con ese dato, non?
Bien ahí a Capdevila, que a gran novedad de lo deportivo y a primera vez que va a jugar en el campeonato de liga a Capdevila. Y bien ahí también aperta entre Sangüeis y Turu Flores. Hay varios jugadores de lo deportivo que no se militaron en el conjunto canario, son Valerón, Manuel Pablo y Turu Flores. Pero Turu Flores, que llegaron en su día junto a Manuel Pablo deportivo, pues sí, dos que más cariño o dos que más lembranzas de Isou en la afección canaria. De así, de ahí a su aperta con Sangüeis, con Inglés, que dos jugadores que también coincidió con él. Sí, pero Sangüeis la va a repartir ahora mismo apertas, pero ya verás después en el terreno de xogo, en cuanto es comienzo o partido, a cantidad de entradas, de palabras que vaya a decir, ¿no? Ahí va a haber un choque ahí importantísimo, porque se van a topar muchas veces durante el xogo Xalmiña y Sangüeis. Vamos a ver si no saltan chispas de ese dos, ¿no? A más o Inglés, nas últimas temporadas sempre o xogador máis tarxeteado do conxunto canario e tamén esta temporada. Un minuto de silencio estáse a agardar en Riazor na memoria das vítimas do último atentado de ETA. E todo preparado xa para que comece este encontro en Riazor. Comezou este encontro na memoria desas vítimas e tamén de do que fora gardamallas do Deportivo, Fernando Pérez. Entrámonos xa no xogo e falando de cuestións do Deportivo, hai moitas novidades con respecto ao conxunto que xogou en Soria diante do Numancia, pero que arestora o Deportivo ten unha plantilla tan amplia, ten tantos xogadores e dureta que, por exemplo, non están Romero, Scaloni, Emerson, Fernando e Pandiani, pero entran xogadores da calidade de Víctor, de Mauro Silva, de Turu Flores e de Tristán. A mí sigue me gustando moito o equipo inicial que saca Irureta aquí, non? Que decir que este aquí, este hai moitos xogadores e un deles, este Donato, hispano-brasileiro, que foi dúbida alta última hora, mancara o nocello dereito en Soria e acaba de gozar da primeira oportunidade nun saque de esquina. Unha xogada moi parecida ao que acadou o primeiro gol no pasado encontro en Soria, non? Naquel tanto unha acción a balón parado nunha falta, ahora de novo acción a balón parado, pero dende o curruncho que saca Vítor moi pechado sobre a portería do arxentino Nacho González, e ata agora perigo nesas accións do Deportivo. Hai que comentar que na portería das Palmas principiou a temporada un yugoslavo, Zikovic, pero estaban a ser tan malos os resultados no conxunto canario, mesmo apañara 5 goles en Valencia, que dende ese día fixo un relevo. Kresic lle deu a oportunidade a este arxentino, que a temporada pasada estivera cedido polas Palmas no fútbol mexicano, e con el chegaron as 3 victorias consecutivas das Palmas. Sí, non solamente co troco de guardarredes, senón tamén pues, coa entrada de xogadores xóvenes, como o caso de Jorge e Guaire, dous xogadores que debutaron este ano na primeira división e que o están facendo perfectamente, ¿no? Deixando a xogadores xa contrastados no banquillo de suplentes. Non é habitual, Fernando, levamos tan só 2 minutos de xogo e 4 córners xa, eh? Sí, e todos moi iguais, moi pechados. É importante, están nos sacando moi pechados, non? E aí están lle creando algúns atrancos, pero realmente... O quinto. E todos igual, os puños sí, de Nacho González. Sí. A ver, habería que molestar un poquinho máis o porteiro, non? O Turu... e máis Sampaio están perto del, pero despois cando ven o balón móvense. Habería que facerlle unha especie de pantalla ao guardarredes para que tivera dificultade para neutralizar ese tipo de balón. Pois hai agora dentro da área pequena ata 4 xogadores do Deportivo, varios preparados tamén para un rexeite. Agora botou no máis aberto Deportivo, toca Sampaio, non estaba Donato, vai chegar Xalmiña e ocasión pro Deportivo. Pois 3 minutos de xogo, un cabezazo de Donato e este lanzamento de Xalmiña. É importante que salga con esa atitude para meter o equipo adversario na súa propia área, para sacarlle a confianza, porque eu estive falando con algunos dos componentes do Las Palmas e veñen con enorme confianza, non? Veñen con humildade, pero moita confianza de que poden sorprender aquí o Deportivo, non? O Deportivo ten que ensinar esas credenciais que o fan ser un dos mellores equipos do campeonato. Máis en Riazor, onde non perde dende o mes de xaneiro, dende que perdera na temporada pasada diante do Racing de Santander. Xoga pola banda esquerda o conxunto da Galego e Capdevila Olímpico.
con Tristán, este con Turu Flores, o balón va para Mauro Silva. Después de dos jornadas ausente, volvió capitán do Deportivo centro do campo. Xoga Víctor na banda dereita. A primeira falta que asubía neste encontro valenciano. Nova acción de estrategia pro do Deportivo. Bo ambiente nas bancadas de Riazor. Algo menos de tres cuartos de entrada, como dicíamos, dunha noite moi fría tamén, de moita chuvia na Coruña. Catro xogadores do Deportivo dentro da área. Ahora sí que non lle saiu a Xalmiña e a Manuel Pablo esa acción de estrategia. As Palmas que, como dicíamos, na súa defensa hoxe colocou a Olías, non pode estar Schurrer. E tamén hai unha novidade. A non presencia dun xogador habitual últimamente na banda dereita como era ex do Salamanca do Athletic, Edu Alonso. Sin cartos sistemas, o Las Palmas está a utilizar un sistema de cinco defensores con marcaxe zonal e despois tres en medio campo específicos como son Jorge, Sandwich e Ángel, o media punta para Guaire. E o home máis adiantado vai a ser Oulare. 5-3-1-1. En canto Depor, pois o sistema máis ou menos habitual, non? 4 defensores na liña de atrás, 2 pivotes por diante, unha liña de 3 e un home máis adiantado como é Diego Tristán, non? Con esa libertade para os que xogan por detrás como é Víctor, Xalmiña e Turo Flores. Tristán que recupera o seu posto de titular na fin de semana pasada fora o uruguayo Pandiani. O centro cara ao segundo pau, tocou aí o defensor do Málaga, o defensor das Palmas, o balón vai para o croata Jarni, home que chegou a temporada pasada a este club, coa campaña xa principiada. Ollo contragolpe do conxunto de Sergio Kresic, abro xogo cara a banda dereita onde está o brasileiro Baiano. Apóyase Baiano Jorge, Baiano dos Olímpicos que estaban coa selección de Brasil en Sydney. Tamén está o seu compañeiro Álvaro. O balón cara ao aire, estaba colexiado moi preto de acción, non sinalou nada. Sacan Mauro Silva con Capdevila, a presión e a recuperación dos xogadores canarios. Sandwich, foi o lanzamento deste xogador, o disparo de Sandwich, o primeiro lanzamento das Palmas, tiro fora. Minuto 6 de encontro, 3 tiros á portería, 2 do Deportivo. E un do conxunto canario que nacía nesa recuperación e no lanzamento que vían aí repetido do inglés Sandwich. Capdevila cara a Turu Flores. Marchou moi ben Turu Flores. Aparece no curte o brasileiro Baiano, centro. Chapa Nacho González. E saca con rapidez xa o argentino con Jorge. Unha das grandes revelacións neste comezo de temporada. De feito, a fin de semana pasada contra o Santander tivo unha marcase específica dun xogador cántabro. Está a ser un dos cerebros esta temporada do conxunto de Cresci. O primeiro fora de xogo do encontro, creo que ben señalado ademais polo asistente de Ansuate Guirroca, porque un xogador das Palmas trataba de sacar ventaxa dunha posición antirregulamentaria anterior. Xogaturu Flores. O bebén para a banda esquerda onde aparece Capdevila dende atrás, o centro de Capdevila cara o segundo pau, non chegou guardamallas das Palmas e agora sí. Comeza o Deportivo a cargar o xogo pola banda esquerda. Sí, é moi importante no contrasistema que está a utilizar o Las Palmas a aportación dos laterales do Depor, non? Si Capdevila e Manuel Pablo, que ademais é unha das súas características fundamentais, son capaces de doblar a Turu, partindo tanto Turu como Víctor de posicións ben abertas para que arrastren os laterais desde aí, seguro que os laterais locais van a crear bastante perigo, non? E outros xogadores importantes tamén, tal como está plantexado o encontro, son os dous pivotes que normalmente non son decisivos, pero hoxe, tal como están os dous sistemas enfrentados un contra outro, tanto Sampaio como Mauro Silva
van a ter moita liberdade para poder desenvolverse. Non así tanto Xalmiña, que vai a estar moito máis marcado, ¿no? Sí, de feito sabemos como Sanguis en moitas ocasións está moi preto do brasileiro do Deportivo de Xalmiña. O conxunto galego dende atrás tocaba Víctor para Manuel Pablo. Volvió o balón cara a Víctor. Para Manuel Pablo, exxogador das Palmas. Chegar ao Deportivo no seu día xunto a Turu Flores. Toca Sanguis con Guaire. Detrás ao canteirán para o inglés. Con problemas Sanguis, apareceu Maro Silva. E non asubía nada en Suátegui Roca. Ello porque queda mancado Mauro Silva, que un xogador que reaparece despois de estar durante dúas semanas ausente dos terreos de xogo por mor dunha lesión dunha contractura muscular. Bueno, feito que estaba o xogo parado, pero o balón seguía no terreo de Riazor. Anticipouse Mauro Silva ao xogador de As Palmas e creo que golpealle e faille, impídelle o control. Además vemos como entra cos dos pés por diante de forma excesivamente perigosa. O árbitro en principio podería aplicar ali da vantaxa cando viu que o balón non ía a un compañero e cando tiña que señalar unha falta, ademais que na repetición vexe moi clara. Forte, forte, a entrada do brasileiro Álvaro. Vai sacar de banda o seu compatriota Baiano. Toca con Guaire. Mal Guaire cara a Jorge. Se moi ben da presión o Deportivo. Dende atrás inicia a xogada de ataque o equipo de Irureta, Manuel Pablo. Estamos en Riazor, esta a oitava xornada de Liga. Minuto 10, Deportivo 0, As Palmas 0. Donato con Naivet. Xoga Xampaio na busca de Mauro Silva. Retrasa tamén moito a súa posición Xalmiña. Capdevila con César Xampaio presionado por Sanguis. E a primeira protesta xa deste xogador de Sanguis. Xalmiña con Mauro Silva, toca o capitán do Deportivo con Turu Flores. De primeira estenta a xogar o Deportivo, aí fora de xogo de Capdevila. Aí fora de xogo deste xogador, que xoga os seus primeiros minutos na Liga Española. Lembren que estivera nas Olimpiadas coa selección española. E que todo agora, pois, está a subir moito o ataque. Iso que Romero era un dos xogadores junto a Manuel Pablo e Molina que disputaran todos os minutos da Liga no Deportivo. Vean aí o dianteiro de Guinea, Oulario, que está a ser esta temporada o máximo goleador ata agora do conxunto canario. Toca de cabeza a Olías, na loita con Tristán Paqui. Recupera o Deportivo, ainda que perde Víctor. O balón en longo de Yarni, non controla Oulare. Aparece Guaire, na loita con Donato, complicou a vida o hispano brasileiro. Recupera As Palmas no centro campo. Disparo dende fora da área de Jorge, sen problemas para a portería de Molina. Pero esa saída tan forte, sí, tan forte do Deportivo, comeza a calmarse. O Las Palmas é un equipo que repliega moi rápido, pero tamén ten unha saída bastante rápida, unha transición rápida en contraataque. Ten xogadores, pois, menudos, rápidos, como é Guaire, como é Ángel, como é o mismo Jorge. E sobre todo teñen o concepto de que cando rouban hai que salir 4 ou 5 futbolistas. E iso, con esa arma, fixeron moito dano en Bilbao. E o que están a tentar de facer aquí, sempre que o Deportivo este mal situado, ¿no? Ataco conxunto galego e Mauro Silva. Estaba preto del Víctor, que non estaba na banda dereita. Sonado César Xampaio por atar tres xogadores. Tamén facía o mesmo Baiano con Turu Flores, tivo que retrasar o Deportivo. Hai que abrir o campo, teñen que abrir moito. Na banda estaba Xalmiña, que busca o seu compatriota Xampaio. Tentaba xogar con Manuel Pablo. Apenas hai ocos na defensa do conxunto canario. Agora con algúns problemas Baiano. Pero en apenas 4 metros hai ata 8 xogadores das Palmas. E está a custar aí o Deportivo. Si, o Deportivo ten que ter paciencia, mover ben o balón de banda a banda, sempre cunha amplitude grande no xogo, ¿no? As primeiras señalidades deste encontro de Xalmiña, que loita por ese balón, estivo moi rápido na portería o arxentino Nacho González. Os ataques por ese centro da defensa, aínda que hai calidade para meter un bo pase interior, pero sempre son moito máis complicados.
Veíamos en ese plano una repetición como cogían cinco jugadores de Las Palmas. O balón que metía Ulare cara a su compañero, cara a Jorge, aparece Molina. Hay que tener en cuenta más que, como decía Fernando dos Santos en la previa de este choque, que Las Palmas leva tantos goles a favor como Deportivo. Saca de atrás Olías, no la ven Ulare. Jogando al centro campo Sangüeis, con Bayano. A saída do brasileiro, autopase diante de Cap de Vila y a falta que ha subido o colexiado. A falta que ha subido o Anzuategui Roca y a detenen repetida. Autopase de Bayano. Y ha subido do colexiado. Este es Sergio Cresci, cuadestador. Y a temporada pasada ascendeu a este conjunto. Saeo Deportivo, de atrás. Aguanta Tristán, diante del está Paqui, siempre como una sombra. Está por la banda izquierda, Turu Flores. Recibe Barcentino. Abro xogo Turu Flores, cara Manuel Pablo na dereita. Y ten espacio o Deportivo, pero é ahí onde empezan os seus problemas. O centro, cara Diego Tristán. Cabeceaba en un primer momento Tristán, aparece de Xalmiña. Un controlo brasileiro, tocou Sangüeis. Ángel con Sangüeis. A entrada de César Sampaio, segue o motor y o cerebro do conxunto canario. Jorge. Al envío de Jorge cara Sangüeis, marchou ben Mauro Silva. En la esquerda Xalmiña, cara el vai o balón, pero está diante del Álvaro. Loita entre os dous brasileiros, sacou ben o central das Palmas. Y quien tocaba con facilidad de cara a Sangüeis era Ángel. Con Bayano. Estaba más no centro Jorge. Buscó de primeras Jorge. A Ulare. Toca de cabeza Donato. Saque de banda para Las Palmas. Después de la salida tan fulgurante do Depor, o dominio do xogo estás a repartir más. La posición do balón estás a repartir más. E o Las Palmas quiere sacudir ese dominio e manter a su línea defensiva mucho más perto del medio campo, ¿no? Busca Molina, precisamente sorprender a esa línea de tres centrais, pero tocó Ben Olías cara atrás. Eso estaba Diego Tristán ahí en la loita con tres jugadores como Álvaro, Olías e Paqui. Y quien toca para Sangüe. Siempre todos los balones de Las Palmas pasan por los jugadores inglés. Un grandísimo futbolista con un carácter durísimo, difícil. Sobre todo los adversarios, sí, para los árbitros, pero un, sí, bueno, para todos, incluso para sus compañeros, porque pero un grandísimo futbolista, con una gran experiencia también ya internacional. Voy a decir que no son para adversarios, sino para sus compañeros, porque hay que lembrar que o turco, o Kai, que no está en Las Palmas, porque dijo que en ese día recibió amenazas de muerte de una mafia inglesa que había en Las Palmas. Una mafia, decía, dirigida por Sangüeis. Va a sacar Nacho González de la portería. Tocaba de cabeza Naivet. Tengo facía Ulare, Aloita y Xemiña con Bayano. Será saque de banda pro Deportivo. Ese jugador, Ulare, leva tres goles a toda hora en la temporada. Está cero Omic que resuelve un ataque del conjunto de Sergio Cresci. Leitea Turu Flores para Tristán, hay falta. Una magua para conceder una lida ventaja en esta ocasión por la parte de Anzuate. La falta que sacó con rapidez Deportivo, Sampaio con Turu Flores. Tres jugadores del conjunto amarelo rodeando a Turu Flores. Va Mauro Silva con Naivet, este con Cap de Vila. Cap de Vila abriendo para banda izquierda, ainda más donde está muy escorado Tristán, perde Tristán, pero que cada vez que tiene un jugador de Deportivo balón, hay siempre tres jugadores amarelos junto a él. Ulare, jugando con Guaire. Hay de nuevo balón cara odiantero de Guinea. Juega Jorge con Sangüeis. Intentaba Guaire hacer a pared de coseo compañero en ataque con Ulare. Perdió conjunto amarelo, pero vuelve a recuperar. Eolías con Paqui. Cambio de orientación de Paqui en la busca de Ángel. Jorge Quensoa con Sangüeis. Nuevo cambio de orientación. Está Croata Jarni en la banda izquierda diante del Manuel Pablo.
Yarni que recupera su posición o conjunto titular de Las Palmas, y que últimamente pues estaba a ser desplazado para el banco por Ángel. Recupera Deportiva, presión ahora de Yarni. Ahí saque de banda para el cuadro visitante en Riazor. Estamos muy preto del minuto 20 de esta primera mitad. De Deportivo 0, Las Palmas 0. Pollo Perigo que eleva en ese balón Guaire. Acaba Ángel. Caindo de nuevo Canteirán Guaire. Abriendo más para banda izquierda. Perdía Yarni. Será saque de banda para el Deportivo. Había en la primera división 27 años que no se enfrentaban estos equipos. En la temporada 72-73. Como dato también decir que Sergio Kresik, siempre que se enfrentó a Irureta, nunca le ganó a un adestrador vasco. Ahí en atrás el Deportivo. Ahí vez con Mauro Silva. Abre Mauro Silva a la banda derecha donde está Manuel Pablo. Va ahí Sampaio junto a Manuel Pablo. Es una triangulación. No llegó Víctor a ese balón. Facía Opaqui. Ahí saca con rapidez o conjunto de Kresik. Adianta mucho a sus líneas Las Palmas. Y casi que está en el centro del campo. Cuando hay algún fuera de juego, creo que reclamaba Olías, el no subió Anzuati de Roca. Están presionados por Álvaro. La recuperación de consulta amarelo, juega Jorge. Jorge con Guaire. Oye a Jorge Guaire. O balón va a cara a Jorge, aparece Donato, no corte. Le saca fuera Donato. De banda va a sacar o cuadro de Sergio Kresik. Tocaba Ángel. Hacía también Jorge, cara él folló balón. O centro ahora de Sándwich, cara segundo va. Y oportunidad de Las Palmas fuera. O testarazo era de Ángel. La oportunidad de que llega no minuto 20. Equio Deportivo, después de sus primeras aproximaciones, pues no acaba de tocar con facilidad en Ojo. Y no acaba de superar la presión do cadro de Sergio Kresik. Fue todo ahora. La mejor oportunidad de do conjunto visitante llegaba en un testarazo de Ángel. El balón cara a Ulare. Está junto a él Mauro Silva. Ese jugador de Las Palmas estaba ya apoyado atrás por Jorge, su compañero. Pero el saque de banda será para el Deportivo. Capdevila, o sustituto en este choque de Romero. Romero que en el último adestramento fue un golpe no sé en yo izquierdo. Fue a baixa de última hora do conxunto de Irureta, que recuperó para este choque a jugadores como Mauro Silva y también a este que levó balón a Donato, que fue dúbida durante toda a semana. Durante estos dos días de semana que hubo viendo choque en Soria diante do Numancia. Centro fue as mans de Nacho González. Querían, va a sacar o conjunto amarelo. Baixó muy tu ritmo de este choque. Y estamos ya muy preto del minuto 25. Este encuentro, después de esta lista de los que le va disputado ya o Depor, pues es más perigoso para o Depor que para Las Palmas, porque Las Palmas está mucho más fresco. Menos encontros en Riva. Además, el estado emotivo de Las Palmas ahora mismo convierten en ainda más peligroso, ¿no? Porque a veces los equipos depende un momento que te enfrentes a ellos. Este Las Palmas, fai 10 o 12 días, era un adversario mucho más asequible. Ahora mismo, notase que están en un gran momento anímico, están también muy sincronizados ya en sus movimientos, y ahora mismo es un rival peligroso, no solamente por Deportivo, sino para cualquier equipo de la Liga Española, ¿no? Notase que saben lo que quieren bien, saben muy bien a contra, defienden todos. Es seguro que llevan a crear problemas o Depor como este no esté espabilado, ¿no? ¿Y cómo cambia el fútbol? Porque iban tan solo 4 jornadas de Liga, y en ahí ya pedían esa cabeza de Sergio Kresik, y ahora casi que un héroe. Sí, sobre todo en las sillas, yo conozco bien. Como se gastan allí, ¿no?
Bueno, en todos sitios, non, o sea, hai unhas exigencias tremendas, non, non se dá conta de que un equipo que acaba de ascender precisa tamén de un tempo de adaptación, igual que aqueles que descenden unha nova categoría, pero hoxe o tempo cada vez acúrtase máis os adestradores, non? Por tanto, temos un mes para facer reaccionar o equipo, e senón xa sabes o que che vai acontecer. E a Sergio, pois, estivo a piques, estuvo un encontro de poder ser cesado, e agora mesmo pues ya fala todo mundo de xogar a UEFA. Sí, después de tres victorias que consolidan esa parte media de clasificación o conxunto amarelo. Vira unha cesión arriscada que tivo que sacar Nacho González. De banda sacou xa o Deportivo Capdevila. O centro raso de Capdevila toca o Lías, non controla Sunways, faino Xalmiña na busca de Diego Tristán. E había fora de xogo. O Depor está moi parado, de todas maneiras. Hai moi pouco remarque dos xogadores, sobre todo dese cuarteto, Diego Tristán, Xalmiña, Turu Flores, Víctor. Pois son tres xogadores novos, tanto sí. Tristán como Víctor e como Turu Flores. Pero estánlle poñendo as cousas moi doadas á defensa canaria, non? Hai moi poucos movimentos. E sobre todo tamén hai moi pouco movimento entre Sampaio e Xalmiña, porque así vai elle... Ella é moi sinxelo marcar a Xalmiña. Xalmiña neste equipo pues, sempre vai a ter que dar 4 ou 5 pases importantes. E sobre todo ten que conectar, baixo meu punto de vista, ten que conectar moito máis co xogo, non? Está ahora mismo, está moi aillado do xogo e Xalmiña, para que conecte máis co xogo, ten que haber outros compañeros que lle arrastren os adversarios que están perto dele. Ahora vemos que Xalmiña, por exemplo, está colocado pois como xogador máis na banda dereita do Deportivo. Sí, pero agora mesmo hai 5 xogadores do Depor ou 6, pero por diante todos do balón. E o home que ten o balón, moi pouquiñas axudas para que ese saia con certa claridade, non? O que pasa, pois este tipo de pases moi complicados que obrigan a facer pois aí regates en zonas que quere o Las Palmas é frenar o Depor neste tipo de zona, non? Sí, aí nas bandas están pechando prácticamente as veces 3 contra 1 do conxunto de Cresic. Vexan, están moi pechados, ainda que agora consiga abrir o Deportivo cara a banda esquerda, vai chegar ao centro de Capdevila cara ao segundo pau, o testarazo desviado, pois unha dos remates, e nos esquecemos daquel lanzamento de Xalmiña no minuto 3, pois é a segunda vez que tira sí, o Deportivo. Pero este é unha xogada tipo de como poder romper este tipo, esta defensa, non? Independentemente de que a execución depois non foi moi boa, pero o movimento foi perfecto e ese desdobamento de Capdevila por banda teno que facer tamén moitas veces Manuel Pablo, que ata agora non se prodigou nada en ataque. Sí, na banda dereita, este home que toca agora, Manuel Pablo, ni tampouco Víctor, están a aparecer demasiado no ataque do Deportivo. Colga Manuel Pablo cara a Tristán, olla a oportunidade de Tristán, aguanta Tristán, revólvese dentro da área, toca cara atrás, aparece un brasileiro baiano para sacar o perigo. Las pocas veces que apareceu neste choque Diego Tristán e que ben apareceu entre a parella de centrais das Palmas. Envío de Capdevila cara a Xalmiña. O brasileiro ten diante dela Álvaro. Vai buscar o centro Xalmiña, toca de cabeza Olías. Controla Turu Flores. Está moi preto del Jorge. E a quen lle volve o balón. Envío de Jorge cara a Ulare. Presionado por Naivet. Será saque de banda para as Palmas. Bien decisión entre Anzuate y Roca y Oseo Auxiliar. Esta es ocasión de Diego Tristán que llega en el minuto 28. La presión con Álvaro. Un grande desmarque, un grande movimiento dentro de la área. Faltó un poquillo de fuerza para rematar o que inició, ¿no? Centro agora é de Tristán, toca de cabeza Paqui, chega o balón aos pés de Xalmiña. Estaba pola banda dereita Manuel Pablo, non o veu Xalmiña. Toca Donato con Sampaio. Está Sampaio con Manuel Pablo, envío de Manuel Pablo cara a Víctor. E hai fora de xogo. Iso cuarto que lle sinalado o Deportivo no que veide encontro. O anterior, a apuntarse no debe do árbitro que non era. En esta ocasión creo que tampouco. Xogador que está máis adiantado non interveñe na xogada para nada, e o que está máis preto de nós nas imaxes de televisión.
non había fora de xogo nesa acción e sinalou a instancias do seu auxiliar Anzuategui Rojas. Agora guardamallas das Palmas, malo balón que tentaba sacar Sampaio, saca de cabeza Baiano, vai o esférico cara a Manuel Pablo, na loita con Manuel Pablo estaba Ángel Yarni, na busca do seu compañeiro, perde ese balón pola liña de banda, sacará o conxunto galego. Hai momentos como os da hora no que Sanguis está moi pegado a Salmiña. Eu creo que está moi incómodo nesa situación o brasileiro. Sí, porque está non solamente vixiado por Sanguis, que non lle está a facer unha marca personal, senón que Salmiña, cando entra na súa zona, sigue, pero se despois se vai a outras zonas, deixa, non? E colle o compañero de Salmiña que aparezca por aí. Pero senón que están moi ben situados en canto a distancias entre xogadores e entre liñas por parte de todas Palmas. Xogan en moi pouco terreo e aí calquer compañeiro axuda a outro, non? Ese é agora mesmo o segredo dos poucos apuros que está a pasar defensivamente o Las Palmas. Non é que esteja defendendo unha liña concreta, senón que defende cando o Deporte ten o balón todo o equipo, pero todo o equipo moi pertiño uns xogadores dos outros. Las Palmas, que lembren despois das súas vitorias diante de Málaga, de Atlético e de Racing de Santander, ten agora un calendario terrorífico xa co Deportivo despois diante do Barcelona e do Real Madrid. Tres jornadas pois das grandes para o conxunto de Sergio Presi. Sí, pero peor sería se chegar a esos envites pois con tres derrotas consecutivas, non? Despois de tres vitorias consecutivas como as que acadou, pois realmente xa se nota no estado emotivo, no estado anímico, non? Xogadores ademais con fame de gloria, como son estos xóvenes, respaldados por xogadores pois xa veteranos como Jardi, Olías, Paqui, pois configuran un equipo máis da primeira división. O conxunto galego no centro, Salmiño, lanzamento dende fora da área de Salmiña, as mans de Nacho González. Se acusa con rapidez o guardamallas das Palmas, e aí a todo agora nunha loita constante está o Lari con Naivete, con Donato. Donato, a presión é do Lari, Donato con César Sampaio, está pola dereita Manuel Pablo, xoga Sampaio con Salmiña. Salmiña con Tristán, que lle gañou moi ben as costas. O seu lanzamento, gol, 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 gol. Vaya golazo de Diego Tristán, vaya golazo que chega no minuto 32 desta primeira metade. Foi unha das poucas veces nas que Diego Tristán puido recibir. Sí, sí, pero a conexión ven de Salmiña, non? Salmiña recibe con certa claridade. E aí conectou perfectamente un pase con bastante aventaxe para Diego Tristán, que xa no control orientado que fixo preparou ese gran disparo que lle dá ahora aventaxe, que ahora lle permite xogar ao Depor como máis lle gusta, non? Esperando un pouco a que saian os rivais da súa propia área. A execución non había feito moitos merecementos para poñerse na aventaxe cando o peor estaba pasando, non en canto a moito perigo, pero sí en canto a perda do mando do xogo, e curiosamente aí a calidade desos dous grandes xogadores como son Salmiña e Diego, pois danlle ese 1-0 que o Gallá, que se vexa incrementado agora mesmo, porque estou seguro que o Depor con esa ventaxe tamén vai a xogar, vai a sacar esa tensión que se notaba tamén en certos xogadores. Pois é, o segundo gol esta temporada de Diego Tristán, que marcar aquí en Riazor diante do Barcelona, máis un home necesitado de goles por esas rotacións que acostuma facer na dianteira de Ureta. Ollo agora a pasión de Diego Tristán aí fora de xogo. Pois é un novo fora de xogo que já subía o colexiado o Deportivo. Esta ocasión sí que creo que está un poquinho máis adiantado Diego Tristán, non por moito, pero sí que acerta o asistente de Anzuategui Rojas. Las Palmas acusou bastante este gol. Este é o que ten que tentar de aproveitar o Depor, non? Porque normalmente cando encaixas un gol hai 5 minutos aí que o equipo pois non sabe que facer.
si ir a por encontros y seguir la misma manera, porque lo que estaba haciendo antes o Las Palmas, veremos si trata de modificado o si sigue con la misma idea táctica. Yo pienso que vaya a seguir con la misma idea táctica que tiña, ¿no? Hasta ahora no se ve ningún troco, tocó de cabeza Álvaro, llegó balón a Sampaio, que perdía diante la presión de Guaire. Y fai falta a Manuel Pablo. Están a dar el resultado esta temporada y Iurreta esa rotación es un ataque. Pandiani era hombre que utiliza Iurreta en la Liga de Campeones como titular, Tristán en la Liga Española, ainda que curiosamente en Soria era el primer encuentro en lo que Diego Tristán no jugaba como titular en la Liga. O se vuelve a ser titular en marca. Sí, pero Diego que no está a hacer, pues no está muy acertado, ¿no? Pero es un jugador de un enorme potencial. La presión de ser a ficharse más cara lo deportivo. Sí, es un jugador joven ainda, pues cambió de ciudad, de equipo, pues fue un de los fichajes del verán. Por lo tanto, todo esto para un jugador joven costa de asimilarlo, ¿no? Y además, pues ainda que sea un jugador que no está muy acertado, o adestrador no puede dejar muy longe do equipo, ¿no? Muy longe dos compañeros, ¿no? E, por lo tanto, este tipo de rotaciones veñen muy bien para mantelo ahí, que siga pelexando, porque o acerto vai no a ter. Calidad de todo el mundo sabe que a ten, ¿no? E o acerto vai a chegar en canto él adquiera un poquinho de confianza. Ese es el problema para un adestrador, Fernando, que dentro un poco vai a estar o máximo goleador da temporada pasada, no Deportivo, Roy Mackay. Pero benvidos sexan esos problemas, ¿no? Ahí está el lanzamiento ahora de Diego Tristán. Nova vez que toca balón o diantero Deportivo. Esta ocasión llegando minuto 35. Llegaba balón de un centro de la banda derecha de Víctor. Daño Deportivo en Riazor por 1-0. Marcó este jugador que remata ahora Diego Tristán. Ahí tan solo 3 minutos. No minuto 32. Fernando, en esa jugada no sé qué preferir esos adestradores. Si que el árbitro aplica ley de ventaja o que si sinale a falta, ¿no? Muchas veces es muy difícil para un árbitro, una jugada de ataque como esta, aplicar una ley de ventaja que después muchas veces los jugadores reclaman posteriormente porque prefieren una jugada ensayada, ¿no? Sí, hombre, cada jugada es un poco diferente. Yo, a nivel personal, yo prefiero que apliquen la ley de ventaja si el jugador realmente tenga ventaja, ¿no? Pero a veces, si acaba mala jugada, después queixámonos. Do árbitro, no, botamos ya culpa al árbitro. Claro, por eso ese es el riesgo do árbitro, que no sabe cómo voy a acabar y tiene que tomar una decisión, ¿no? Creo que en esta ocasión que toma o valenciano es a correcta, ¿no? Porque creo que era mucho más situación de riesgo. En efecto, llegó oportunidad de Deportivo, como llega ahora Las Palmas, el centro de Ular, estuvo muy atento Manuel Pablo. Está por ese balón Jorge, presionado por Víctor, tiene que retrasar Jorge, cara atrás, Carapaqui. Ular que posiblemente estaba en fuera de show, ¿eh? Por eso está el público a reclamar. Existe Las Palmas en esa banda izquierda donde está Jorge, a veces dobrado por Jarni. Como fisa croata será saque de esquina a prol do conjunto de Sergio Cresci. A esta repetición do primeiro gol do encontro. O gol de Tristán, 1-0 no minuto 32. En el banco de suplentes, Roy Mackay. Toca Mauro Silva. Va a hacer ahora Cocalcaño Salmiña. Cara atrás, Jarni, con Paqui. Vaya presión Tristán. Envió con la perna derecha de Paqui. Cara a su compañero, cara a Guaire. No va a llegar ese balón Guaire. Será saque de portería para el Deportivo. Estamos achegándonos a un minuto 40 de esta primera mitad en Riazor. Deportivo 1, Las Palmas 0. Había subido unas bancadas porque Guaire, o dianteiro de Las Palmas, pues levó su balón hasta que recuperó a su posición no campo. Soga de atraso Deportivo, Naivet. Con el del Mauro Silva, soga con Donato. Abre Donato cara a Manuel Pablo. Manuel Pablo con Salmiña. La presión diante de Salmiña Sangways. O duelo entre ambos los dos jugadores, o brasileiro e inglés. Abreu ben, Salmiña, Carabanda, esquerda. Capdevila con Turu Flores. Ahí ya Álvaro a Turu Flores.
Non pode marchar o argentino da presión do brasileiro. De banda vai sacar as palmas. O Deportivo que dende a xornada número 18 da temporada pasada, dende o mes de xaneiro, non perde un encontro na Liga no seu campo. O envío forte de Baiano. Arriscou aí moito Manuel Pablo, porque se non chega a controlar ese balón, nas súas costas estaba Ángel. Mientras o Depor siga con esa seguridad en la casa, que fue o segredo de la consecución do título do ano pasado, pues seguirá estando siempre en boas posiciones na tabla clasificatoria, ¿no? É o que reclama sempre Irureta. Fixo a temporada pasada, só perderan dous encontros aquí, e tamén xa o comeza a facer nestes días cando estamos a principios de temporada. Eso sempre é un dos segredos, pero tamén hai que recoñecer que tal como está o fútbol actual, cada vez é máis difícil pois sacar adiante todos os partidos, todos os puntos que xogas na casa. Ataco conxunto galego pola banda dereita, chega dende atrás Manuel Pablo, amagou primeiro centro, faino agora, evita o córner Paqui. Vai sacar de banda o conxunto galego esta temporada por Riazor, pasou xa o Atlético que perdeu por 2-0, pasou tamén o Barcelona que perdeu por 2-0, e o último que visitou este campo foi o Mallorca, que rabuñou un punto. O ataque do Deportivo Sampaio, lanzamento, oi guai, o balón acaba de dar no pau. Bueno, deu un mal bote o balón a Nacho González. Sí, o que era un balón doado para chapar, pois con un bote, pegou no peito e depois foi ao pau, ¿no? O lanzamento de César Sampaio e o golpe de sorte tanto para o dianteiro, porque para o centrocampista, neste caso Deportivo, porque tampouco era un lanzamento moi potente, como golpe de sorte para o guardamallas, porque petou o balón na súa cabeza e acabou no traveseiro. Despois de unha gran xogada de Víctor, despois de unha gran internada de Víctor, que deixou un balón franco hacia atrás a Sampaio, ¿no? Pero ele tirou, optou por tirar a colocar, e non sabía que ese balón iba moi despacio, pois levara tanto perigo o remate, ¿no? César Sampaio, que está na última convocatoria de Emerson Leao, o seleccionador brasileiro, para xogar o 15 de novembro no encontro de Brasil diante de Colombia, clasificatorio para o Mundial do 2002. Perderase posiblemente esa xornada o encontro contra Zaragoza César Sampaio. E quen tocou cara a Víctor, dobra Víctor na banda dereita, Manuel Pablo. A loita de Víctor con Yarni, e tamén estaba nesa acción Ángel. A falta aquí a subiu o colexiado. Se va con Baiano. Está a ser un partido moi limpo, a falta de Víctor era clara. Deban ser sinaladas únicamente 12 faltas. Non veo a prol do Deportivo de 3 a favor de As Palmas. É verdade que o árbitro está a pasar totalmente desapercibido. Se algún erro de apreciación, especialmente nos foros de xogo. Robert Yarni con Jorge. Houve aí un troco nas bandas das Palmas. Jorge principiou na banda dereita, ahora está por diante de Yarni. Antes Ángel estaba por diante de Yarni. Agora colocase por diante de Baiano na banda dereita. Sí, forma parte tamén un pouco da mobilidade que ten por As Palmas, pero non é, eu coido que non é como unha posición fixa, ¿no? Sino que hai dous ou tres xogadores que teñen libertade. O máis fixo é Sandwich e máis Aulare. Depois os xogadores que están aí perto deles, sobre todo en ataque, móvense e depois replegan por donde, por a parte máis curta, ¿no? Hai novo fora de xogo e novas protestas nas bancadas para a decisión de Anzoátegui Roca. Palmas as protestas As Palmas porque sacou con rapidez, pero perde o balón Xalmiña. Xoga Xalmiña cara a Diego Tristán. Diante de Tristán está Álvaro, brasileiro, xogador olímpico, perde agora o dianteiro do Deportivo. A recuperación nun primeiro momento das Palmas, faindo tamén agora Álvaro. Xoga con Ángel. Envío cara a Guaide. O contragolpe do conxunto canario. Guaide aparece na banda esquerda tamén o croata Yarni. Que ben meteu o calcaño Donato. E saca agora o balón Sampaio. 4 xogadores do Deportivo contra 5 defensas das Palmas. Xalmiña. A
Vamos a ver lo que fai Xalmiña diante del está Olías. A caída de Xalmiña, que pide penalti, también lo piden en las bancadas. Lo cierto es que el balón acaba en los pies de Sangüe y Socas Palmas, no sé o ataque. Mal envío de Ángel Caraguaire. Y ahora es cuando van a llegar las protestas de las bancadas. Sí, pero tímidas, porque creo que a Solada no fue como para señalar un penal, ¿no? Mauro Silva, cara atrás. Estamos a muy preto del minuto 45, no 44 de este primer tiempo. Deportivo 1, Las Palmas 0. Capdevila con Naivet. No sabe tanto ahora Las Palmas. No, desde que encaixó el gol, hay un Las Palmas diferente. La misma actitud en cuanto al comportamiento en el terreno de juego, pero mucho menos preciso cuando tengo un balón, menos ambicioso e inclusive menos seguro, ¿no? Porque ya o Depor ya topa más ocos baleiros por donde poder penetrar. Recupero con Xunto Canario, también falla ahora o Deportivo, Xalmiña cara a Víctor, y de nuevo fuera de juego. Puixet eleva. Indicados este asistente que estamos a ver en imagen, que debuta este año en primera división, que aún no es su debut. El nuevo erro en esta ocasión, leva tres erros, 2-7 fuera de su juego que indicó. En tres ocasiones creo que no acerta o asistente de Alzuate que rompe. Veíamos ahí antes a caída de Xalmiña y ante de Olías, el sustituto en este encuentro de argentino Surrer. Llegar a tu minuto 46 esta primera mitad con mucha tranquilidad está sobre agora o Deportivo. Además, sin ningún tipo de presa conjunto de Irureta. Que vexan, toca ahí. Leva 15 minutos en que es muy superior en xogo a Las Palmas. Pero además, ainda sin, aular, ¿eh? Ainda sin crear demasiadas ocasiones, ¿no? Porque lo que sí es cierto, que en estos minutos que van, pues desperdició solamente un par de opciones de gol, ¿no? Sacó Capdevila de banda, soga con Turu Flores. Intentaba sogar Turu Flores de nuevo con Capdevila. Recupera Álvaro con Bayano. Envío longo de Bayano, cara a ninguém, porque o colegiado subió al final de este primer tiempo en Riazor. Con resultado conocido de Deportivo 1, gol de Tristán, no minuto 32, segundo gol esta temporada de Diego Tristán. Las Palmas, 0. Saludos de nuevo de Riazor, estamos no tiempo de descanso, ainda están tanto jugadores de lo Deportivo como jugadores de Las Palmas, en sus casetas, hablando con sus adestradores, eso sí, hay tanto suplentes de un equipo como de otro, están a hacer ejercicios de quecemento, vemos lo Deportivo que está Pandiani, también está Scaloni, Macay, está incluso Valerón, también Emerson, pero se me haya que no vaya a haber ningún troco, no consunto de Irureta, o que sí se me haya que vaya a haber algún en Las Palmas, porque un diantero Orlando está a hacer ejercicios de quecemento de ese serios, avisando de que va a ser posiblemente el primer troco de Sergio Kresic, si no, en este tiempo de descanso, pues los primeros minutos de la segunda mitad. Y también veamos como Josico, uno de los jugadores que marcara en San Mamés, en la victoria del conjunto canario, diante do Athletic, también estaba haciendo ejercicios de quecemento con intención posiblemente de entrar en este segundo tiempo. Lembren que gana Deportivo por 1-0, gol que marcó Diego Tristán, este jugador que ven aquí, que tuvo varias oportunidades. Esta fue anterior al minuto 32, cuando marcó 1-0 su segundo gol esta temporada. Es un Deportivo que en el primer tiempo tuvo fases muy diferentes. E Tristán aproveitó a única vez prácticamente en la que no tenía a línea de tres centrales muy pegadas a él. Tan solo estaba Olías, aquí lo tenemos, vais muy bien de Olías, rompe ya cintura después. O disparo desde fuera de área. Sí, pero es difícil pensar que en una línea de cinco defensas pueda recibir con esa comodidad de Diego Tristán. Hubo un desajuste defensivo que aprovechó muy bien esa conexión entre Xalmiña y Diego, ¿no? Porque Diego, en el propio control do balón, ya dejó a cintura de Olías, pues en mal estado, ¿no? Después la ejecución fue magnífica. De todos xeitos, o Depor está a
conseguir esta victoria sin hacer un gran esfuerzo. Nótase que Las Palmas estaba indo casi a tope de posibilidades e o Depor iba ao 60 ou 70%, ¿no? E como é un equipo pues, que espera sempre a súa ocasión, que chega, que sempre chega, que sempre chega porque ten esa calidade para que poida chegar, aí está en a ventaxe. Unha vez que meteu o gol, o Las Palmas foi moito menos equipo. E o Depor seguiu máis ou menos o seu ritmo, ¿no? Sí, o Depor mantén sempre unha mesma liña e Las Palmas empezou moi arriba, sí, un ritmo forte. Las Palmas tivo 20 minutos nesta primeira metade que xogou moi ben. Excepto esos 5 ou 10 primeiros nos que houve moitos cornes a prol do Depor, moito dominio aí nas áreas, pero a partir de aí sacudiuse o Las Palmas ao dominio e saliu 3 ou 4 contraataques perigosos, de xeito que aí houve os únicos 3 disparos por parte do Las Palmas. A partir do gol, podemos ollar un equipo canario diferente, moito máis impreciso, duraba menos a posición do balón e incluso con máis erros defensivos, non? Aí xa o Depor creou 2 ocasións que podía haber chegado o segundo gol. Vamos a ver agora na segunda metade. Non sería estranho ningún troco no conxunto de Cresci? Pois non sería estranho, seguramente un ou dous trocos iniciais é posible que faga a búsqueda de darlle volta ao encontro e sobre todo de voltar a aquel rendimento do equipo dos primeiros minutos, ¿no? Pois están a arestora os jogadores de Sergio Cresci, precisamente saindo do terreo de xogo. Aquí teñen o técnico croata do conxunto amarelo e veremos se fai algún troco neste tempo de descanso. Estou contando aquí agora dende a nosa posición de comentaristas os jogadores, falta un. Pois si, hai 10 homens xa no terreo de xogo. Está Oulare, que era un dos xogadores que foi dúbida tamén ata a última hora. De feito, onte non se adestrou co conxunto canario porque arrastra unhas molestias nun nocello dende o encontro de San Mamés de hai 2 xornadas. Vian tamén a Álvaro, a Baiano, os 2 xogadores que estiveron coa selección de Brasil nas Olimpiadas. E vian aí tamén a conversa de Sergio Cresci con Edu Alonso, que sacou xa a parte de arriba do seu chándal e vai ser o primeiro troco das Palmas que faga Cresci. Iso que había 2 xogadores como Josico e tamén como Rando, que estaban a facer exercicios de quecemento, pero semella que van ter que agardar de momento pois na banda. O primeiro troco que vai a facer Sergio Cresci é meter o exxogador do Salamanca, exxogador do Atlético, un interior dereito que esta temporada está a ser habitual nas alineacións do conxunto das Palmas. E o primeiro troco. A impresión de que non, por sustituindo a Jorge, dá a impresión, ¿no? O número 27, Jorge, que non vexo por aí. Sí, no, eu tampouco vexo a Jorge, vemos que está Jarni na banda esquerda. Tamén curioso porque Jorge era dos habituais últimamente, dos que aproveitaron a súa oportunidade, que últimamente... Mas un xogador de un grande futuro, un gran talento. Dos homens perigosos, como dicíamos, xa contra o Racing de Santander, tiba aí sempre unha marcase dun home do conxunto cántabro, creo lembrar que era Espino, que sempre estaba pois perseguindo coa súa sombra. O que tarda moito o Deportivo, pero aquí ven os xogadores de Irureta, pois que son os mesmos 11. O último, Diego Tristán, tras Delva e Javier Irureta, despois o colexiado deste encontro. Que tal neste primeiro tempo, Anzuategui, Rafael? A verdade é que está a ser un partido moi doado para o árbitro de encontro. Non houve xogadas conflictivas nas áreas e os únicos erros viñeron por parte do seu asistente, que indicou en 3 ocasiones foras de xogo que non eran de xogadores do Deportivo. Está a ser unha labora moi doada dun árbitro experimentado, non en vano. É o partido número 194 en primeira división. É dicir, son moitos anos de experiencia xa, 13, dun árbitro valenciano que o ano que ven será a derradeira temporada. É dicir, esta e a que ven son as últimas temporadas de Anzuategui Roca na categoría de división de honor. É curioso, Rafael, que non houve nestes 45 minutos ninguna falta directa ou indirecta perto da área de ningún dos 2 equipos. Nin cartóns tampouco. Nin cartóns, un total de 12 faltas, 9 a prol do Depor, 3 a prol de Las Palmas, 7 cortes a prol do Deportivo e ninguna a favor de Las Palmas. É dicir, partido moi fácil e moi doado para o árbitro, que está a pasar desapercibido hasta ahora.
Pues comienza este segundo tiempo, 45 minutos por diante, Lembre encuentro con las palmas, entró Edu Alonso por Jorge, ningún troco, no consunto de Javier Irureta. En principio, a entrada de Edu Alonso colocaríase donde sí, principió Jorge en la misma posición, trocar hombre por hombre, pero sin modificar para nada el sistema. O que sí, seguramente modificará es la actitud del equipo, porque ahora mismo, o que por lo menos en este minuto inicial, lo que quiere hacer Cresci es darle más salida ofensiva a los dos carrileros, tanto o la banda derecha, Baiano, como la banda izquierda, Yardi, que se mantuvieron en la primera mitad como laterales de una línea de 5 y ahora mismo pues quieren ser unos laterales mucho más ofensivos. Pues veremos qué da existe. Segundo tiempo, gaña Deportivo por 1-0, gol de Diego Tristán, que colocaría a Arestora, o conxunto galego, como líder provisional da primeira división. Sacou Mauro Silva, chega Álvaro diante de Diego Tristán. Álvaro con Sangüeis, o balón que vai colgar Sangüeis, na busca de Ángel. Toca xa Almiña con Turu Flores, ollo contraataque do Deportivo. Había un 2-2. Non tocou ben o arxentino, estaba aí Álvaro, tamén estaba Olías. E agora fora de xogo. Porque en un principio o asistente espera, con moi bo criterio, despois cando ve que o xogador de As Palmas vai cara o balón e cando sinala a infracción. Pois xoga o conxunto galego dende atrás, Manuel Pablo con Donato. Toca Donato con Víctor, malo control de Víctor, tocou Guaire. Mal tamén agora a parede entre Guaire e Paiki. Xa Almiña, Almiña con Manuel Pablo, xa Olías o corto, centro bo de Manuel Pablo cara segundo pau, toca Baiano. Baiano cara Paqui, con perigo, saco conxunto canario con demasiados riscos tamén na defensa, pero triangulou ben, Yarni. Buscaba Yarni a Guaire, apareceu Mauro Silva tamén diante de Ángel, sacou ben o capitán do Deportivo, vaya pase de calcaño de Salmiña, o centro de Mauro Silva, ocasión de perigo, gol, 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 gol do Deportivo, segundo, acaba de principiar este segundo tempo, gol de Diego Tristán no minuto 2, que pase de calcaño de Salmiña e que carreira se meteu Mauro Silva. Chegada espectacular, na que a clarividencia de Xalmiña con ese pase de costas a un movimento que colleu a Mauro Silva en ataque, cousa que non é habitual ver a Mauro Silva habitual central, en él, e dou un centro moi bo que o defensa pois errou e deixou ya prácticamente a merced para Diego Tristán, ¿no? Pero ese gran mérito de Xalmiña con é dos xogadores que sempre desequilibra. Eses que vale xa vir a Riazor para ver un par de xogadas deste futbolista. Pois que maravillosa triangulación, Xalmiña, Mauro Silva, Tristán, iso sí, coa colaboración do Olímpico Brasileiro de Álvaro, que non estivo moi atinado no momento de sacar o balón, e lle deixou aí a un cazagoles como Diego Tristán, que marca o seu terceiro esta temporada, 2 leva xa esta noite en Riazor. Minuto 2 do segundo tempo, Deportivo 2, As Palmas 0. Ahora va a tener ainda que ser más y más agresivo o conjunto de Sergio Cresci. Veiteaba de cabeza a Ulare, no llegó ese balón a su compañero. Estuvo muy atento Molina, y tampoco tuvo que intervir casi que nada, porque los lanzamientos del conjunto canario en el primer tiempo venían por fuera. Los tres paus, Uben, donde estaba guardamallas do Deportivo. Jogada en de atrás, o cuadro de Irureta, Naivet, con Turu Flores. Por diante de Turu Flores está Diego Tristán, tamén Xalmiña, vai o balón cara o brasileiro, novo pase. Eses que fan vibrar as bancadas de Riazor de Xalmiña. Esta volta se estuvo atento na portería e rápido Nacho González. A carreira de Edu Alonso na banda dereita do conxunto visitante. Será saque de banda para As Palmas. Aí ven o pase de Xalmiña, vaya pase de Xalmiña, e adiantouse Nacho González a Turu Flores. Saca de banda o conxunto canario, e Baiano aguanta o brasileiro, xoga con Edu Alonso, busca centro o ex do Athletic. O centro moi pechado de Edu Alonso, estuvo aí moi seguro Molina. Que seguridade que está a dar Molina esta temporada a portería do Deportivo. E xa con rapidez para Manuel Pablo. Ahora Xalmiña, cuando quiere meterse en el encuentro, estaba buscando a Manuel Pablo, otro cocalcaño.
fondo de aquí. O moito cambio o encontro, usa el Miña. O encontro está para él. Ahora voy a buscar el balón. Ahora mismo no está marcando muy perto. Él pues está se gustando a sí mismo y sabe que también está gustando al público, ¿no? Con 2-0 él puede se permitir también este tipo de luxos. E máis se dan froitos como que deu o segundo gol. Xogo Deportivo e Capdevila. O sustituto xe de Romero na banda esquerda que non está a ter ningún tipo de problemas. Donato con Xalmiña. Volve de primeira xe o brasileiro cara Donato. Viello balón Xampaia Donato. Xogo con Diego Tristán que peitea cara Turu Flores. Controla o argentino na presión Baiano. Que ben marchou Turu Flores de Baiano. Aguanta o centro, agora coloca o balón para a súa perna dereita. Novo recorte, novo caneo con Baiano, lanzamento de Turu Flores ás mans de Nacho González. Pues vaya mareo, lle pegou aí Turu Flores á cintura de Baiano. Sí, decía antes Rafael que había moi poucas faltas no encontro, ¿no? Eso é mala señal para Las Palmas, un equipo pequeno que ven a Riazor, un campo de uns grandes. Está a ser muy blandiño, ¿no? En todos los órdenes. Es buena señal para el espectáculo, Fernando. Porque... Buena señal, pero... y yo a Cresci. Pero claro, seguramente o míster y los propios compañeros pues, estarán botando de menos un poquillo de intensidad de defensiva, ¿no? No puedo decir que el árbitro seguro que lo agradece. Eso seguro. Cuanto menos intervenciones tenga en un partido... moito máis apercibido que ese o maior éxito para un colexiado sempre. Os xogadores de banda das Palmas, tanto Jarni na esquerda como Baiano na dereita, están pasando desapercibidos casi tanto en ataque como en defensa. Bueno, Jarni levaba moito tempo xa sin xogar, tanto Jarni como Olías, que eu penso que tamén está sendo unha das claves en sentido negativo, ¿no? Estaba a xogar Schürrer, pero por ese acordo no contrato da súa cesión non pode xogar hoxe. Eu cuido que se nota a baixa de Schürrer, non? Olías pues, está un poquinho fora de punto, ten dificultades para asustar a liña defensiva e aí está a colar con moita facilidade o Depo. Sacou Jarni, toca de cabeza Manuel Pablo, Xalmiña de primeiras. Un Sampaio que vai a abrir ainda máis o xogo cara a banda esquerda, onde está Capdevila. Diante de Capdevila, Baiano, a falta do brasileiro que asubiu a Anzuategui Roca. Aí está a acción de Capdevila con Baiano. Sacou xa o Deportivo, Xalmiña. Diante de Xalmiña, Guaire. Aparece tamén Oulare. Toca Mauro Silva. Ataque Donato abrindo para a banda dereita onde está Manuel Pablo. Manuel Pablo. Con cara atrás Víctor, de novo Donato. Non colga o balón Donato, xoga con Sampaio. Buscaba Sampaio marchar de Sangüeis. Será saque de banda para o Deportivo. É o único xogador de Sangüeis que mantén o tipo, mantén o nivel de intensidade do Las Palmas, que ahora mesmo está a ser un equipo bastante asustado. Que vean aí na imaxe de Costas, un xogador que estaba con Sergio Kresic e Orlando. Vai ser o segundo troco que faga o técnico croata. Vai meter un dianteiro neste choque. Xalmiña de primeiras para a banda dereita, onde aparece dende atrás Manuel Pablo. Caliente de Manuel Pablo, Jarni, o centro coa esquerda de Manuel Pablo. Peiteaba nun primeiro momento Víctor. E acaba o balón nas mans de Nacho González. Estamos en Riazor, no minuto 9 deste segundo tempo, Deportivo 2, As Palmas 0. Pou de cabeza Oulare, non chegou ese balón Guaire, ollo a Molina, o lanzamento agora de Oulare, estivo ben colocado. Bueno, pois emendou o portero Deportivo seu primeiro erro, e frouxo tamén o lanzamento deste xogador, Oulare. Sí, con Molina desplazado da súa portería, o lanzamento máis aconsellável era... tirarlle por arriba, ¿no? E aquí sí que hai que destacar o acerto do árbitro, ¿no? Porque é unha xogada onde, que comentábamos ao principio, creo que fixo moi ben en dar unha leída ventaxa porque é un remate claro a porta do atacante de As Palmas. Foi a mellor oportunidade que tivo o conxunto de Kresic no encontro. Chega no minuto 9 deste segundo
tempo. Vaya caneos de Salmiña, cara a Salmiña, vaya balón, oye Salmiña, no, peito de Nacho González. Qué magua de ocasión de Salmiña, tiró coa perna dereita, qué caneos fixo. Después a Paredes, llegó con Sampaio. Está en todas las jugadas importantes do encontro, ¿no? Y cómo metió peito Nacho González, ahora va a llegar otro co do conxunto canario, na mentras ben repetida ocasión de Ulare. Sí, é un, que un estilo marcha sudamericano, normal é que meter as mans para intentar desbloquear ese balón. Pois o xogador que estragou a mellor oportunidade das Palmas, o Ulare, marcha e no seu lugar entra este xogador, un dianteiro, Orlando. No minuto 10 do segundo tempo. Pues dianteiro por dianteiro. Xogo deportivo, Emanuel Pablo. Tristán con Olías, forza Diego Tristán, un saque de esquina, córner a prol do deportivo. Había un diálogo agora ali entre Sangüeis e Álvaro. Pedindo, pois, supoño que algo máis de fortaleza no centro. Creo que non está a ter o conxunto amarelo neste segundo tempo. Sacó o córner o deportivo. O calcaño tentaba meter o balón dentro da área. Diego Tristán. Xoga Víctor. Dentro de Víctor está Olías. O centro de Víctor cara o segundo pau. Había tres jugadores do deportivo aí, pero foi moi pasado o centro. De portería vai sacar Nacho González. Ahora mesmo Depor está a manifestar unha grande superioridade en todas as zonas do campo. Tanto defensivamente que no ya está dando ningún tipo de opción por las Palmas para salir a contra. En ataque, tanto por bandas como por medio, pues penetra con grande facilidad. Este típico encuentro deportivo en Riazor. Aproveita que va ocasión. Que va de menos a más, ¿no? Sí, y aproveita las ocasiones que está a ter. De hecho, está a ganar por 2-0. Y siendo nuevo líder, ¿no? Nuevo líder. Sería agardando que fai mañá tanto Valencia, Real Madrid como Alavés. O Deportivo tería de estora 17 puntos na clasificación. 16 tería o Valencia que soa co Celta. 14 ten o Real Madrid e 14 tamén o Alavés. O Alavés soa coa Real Sociedade e o Real Madrid co Mallorca. Sae dende atrás Baiano e o lanzamento deste xogador. O disparo de Baiano moi desviado. O segundo lanzamento a portería das Palmas na segunda metade. O tiro moi desviado sobre a portería de Molina. A ocasión que chega no minuto 12. Tan tranquilo está Irureta. Que non hai ningún xogador do conxunto galego facendo servicios de quecemento. Hai 5 novidades no Deportivo de hoxe con respecto que xogou diante do Numancia en Soria. Manuel Pablo con Víctor. Marcha ben agora da presión Víctor con Sampaio, toca Sampaio de primeiras con Salmiña, marchou o brasileiro. E agora vamos ver o primeiro cartón amarelo do encontro a Jarni, chega no minuto 13 da segunda parte. E creo que con bo criterio por parte do Castellonenco, porque Jarni desentendeuse do balón, que é o que diferencia unha acción que non ten ninguna peligrosidade, pero si sí, con clara intención, con clara vontade de impedir o avance do xogador do Deportivo. Sacou xa conxunto galego, Mauro Silva. Toca Mauro Silva con Turu Flores na banda esquerda. Profundizaba ainda máis Capdevila, aguanta o argentino. Presionado agora por Guaire. Marcha ben Turu Flores. Agarraba o da camisola o xogador canario. Abro xogo Sampaio con Manuel Pablo. Envío de Manuel Pablo cara a Víctor. Saque de banda pro do Deportivo. Manuel Pablo con Salmiña diante del Paqui. Ves a onde está Paqui. O capitán do conxunto canario. O balón de Manuel Pablo dentro da área. Manuel Pablo, gol, 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 gol. Do Deportivo, terceiro do Deportivo. Terceiro dun dianteiro de Diego Tristán, o número 9. E terceira asistencia, tercer pase impresionante de Salmiña, ¿no? Aproveitou Salmiña que Paqui estaba descolocado. Sí. Meteu o balón por aí. Sí, pero hai que meter ese balón. Hay que meterlo, está claro. Solamente poucos xogadores. Despois Manuel Pablo aguantou perfectamente a carga do defensa e deixou en bandeja a Diego Tristán.
que hoxe está se recontrar co gol e recontrarse cunha afición que había recibido con división de opinións. Sí, con certas suspicacias aquí na Coruña. E que seguramente a partir de agora vai a ser outra vez un dos ídolos locais. Sinalar que no gol non hai fora de xogo ni de Manuel Pablo no momento do pase de Xalmiña, ni por suposto de Diego Tristán no momento que remata, porque no pase anterior, no pase do seu compañeiro Manuel Pablo, está máis retrasado co balón, é dicir que nunca pode existir posición antirregulamentaria. Pois tres goles leva xa, aí teñen a faciana de Sergio Kresic, tripla de Diego Tristán esta temporada coa camisola do Deportivo. 3-0 gaña o conxunto galego, estamos no minuto 15 da segunda parte. Hai unha anécdota con respecto a Tristán, eleva o número 9 na súa camiseta. Lembren que a principios de temporada neste equipo estaba Pauleta, antes de marchar ao fútbol francés, e Pauleta tiña o número 9. Tristán, nun principio, tiña dorsal número 19. Cando se confirmou que Pauleta marchaba para o fútbol francés, Irureta dixo a Tristán, toma, colle o número 9, e aí teñen o 9 dun dianteiro centro que hoxe leva xa 3 goles e estamos no minuto 15 da segunda parte, ainda falta aquí media hora de encontro. E agora é cando brinca Riazor. Si o Depor non baixa a intensidade do seu xogo, pode haber unha goleada. O balón dentro da área, hoxe nova ocasión de perigo para o conxunto galego, pedían fora de xogo os xogadores das Palmas, e a bronca que lle está a caer agora de Sangüeis, o auxiliar de Anzuategui Roca. Hai córner a prol do Deportivo. Pois acertou o Antonio Gardós, o asistente. No momento do pase está en liña co darreiro defensor de As Palmas. O problema é que Sangüeis se quente, porque se se quenta un xogador excesivamente, como apuntaba antes Fernando Santos, que pode facer alguna entrada de estempo ou alguna protesta absurda. O balón que sacou Xalmiña dende o Curruncho foi dende a banda esquerda do ataque do Deportivo ata a dereita, onde está Manuel Pablo. Xoga con Naivet, Naivet con Sampaio, Sampaio con Tru Flores, estaba Xalmiña coa man erguida na banda esquerda do conxunto galego. E o contraataque agora das Palmas, o que non vai chegar a Orlando, e xe o fai Molina. Molina con Donato. Este con César Sampaio, internacional coa selección de Brasil. Queixouse Sergio Kresic nos primeiros encontros do seu equipo que non estaba adaptado aí na categoría, que había que espabilar enseguida, cousa que fixe moi ben o equipo, pero hoxe parece aquel Las Palmas dos primeiros encontros, ¿no? Aquel que o Valencia lle meteu 5, ¿no? Que está a dar moitas facilidades defensivas, ¿no? E ofensivamente leva casi 45 minutos sin crear unha sola situación. Si non foron moi perigosas as ocasións que tivo o conxunto de Kresic, pretender facerlle dano a un equipo tan forte, tan seguro, tan sobrio como o Depor, tens que vir de outra maneira, senón é moi difícil. A parte de ter un pouco de sorte, de estar acertado nas túas accións, nas poucas que che permito Depor, pero tens que ter a mesma atitude que tivo naqueles primeiros minutos de encontro, non? Pero durulle como as gaseosas 15 minutos o gas, non? Pois estamos en Riazor, minuto 18 deste segundo tempo. Vien a Sergio Kresic, que estaba con Osico, vai ser o terceiro troco que faga con Todi, co islandés Todi. Todi Gudjonsson, vemos antes no banco a Josico. E vai ser o terceiro troco que faga neste choque Sergio Kresic. Tamén hai que decir que os equipos teñen objetivos totalmente diferentes, non? Contra o Depor non é a Liga do Las Palmas. Sen lugar a dúbidas, o que pasa con Las Palmas é Barcelona Madrid. Por contra, o Depor, se quere pelexar por ese título, pois contra este tipo de rivais é onde se gañan as ligas. E ata agora está solventar ben o encontro con xunto galego. Tou Baiano, Edu Alonso con Sangüeis, Baiano con Sangüeis, toca dende atrás o inglés con Guaire. Agora toca no centro As Palmas, jogaba de primeira a Sángel co seu compañeiro con Guaire que non controlou, chegou Naivet.
El Ende atrás con tranquilidad o Deportivo. La presión está Orlando totalmente eso. Contra tres jugadores de Deportivo. Manuel Pablo con Salmiña. Va Salmiña a buscar a Sunways. Abre cara derecha donde está Manuel Pablo. Manuel Pablo con Víctor de Calcaño para Salmiña. En la izquierda aparece totalmente eso. Capdevila que recibe. Capdevila con Salmiña. Este con Mauro Silva. Mauro Silva con César Sampaio. Lo primero tiempo cuando Deportivo facía eso. Tiñata tres jugadores amarelos, muy pegados al balón, y ahora casi que único que presiona ahí es Sunways. Pero hay una gran diferencia. En la primera mitad, en aquellos primeros minutos, con las palmas replegaba, pero defendía per toda su área. Ahora defiende por amontonamiento de hombres. Están ahí, pero no actúan, no presionan, dejan maniobrar o depor. Luego da igual que tengas 5 o 10 jugadores. O Depor sigue jugando con la misma comodidad. Mientras que antes defendía, pero salían a por los jugadores de Depor. Salían a buscar al hombre que tenía el balón. Dificultaban las acciones de Depor, ¿no? Ahí fuera de su estación, no centro de Yarni. Un centro que estuvo muy atento Donato. Se va a llegar o tercero troco de Kresik. Va a marchar Ángel. Y va a entrar un islandés, todo y Gudjonsson, otro con la entrada de Gudjonsson, llega en el minuto 21. Retírase Ángel, el tercero troco ya. Todo y Gudjonsson, antes de entrar en Orlando y también Edu Alonso. Sí, vaya a ocupar la misma posición de Ángel. Simplemente jugador de refresco, darle oportunidades también, ya que el encuentro está perdido, darle la oportunidad a otros compañeros, ¿no?, de que puedan jugar. Bueno, son los que acostumbra a utilizar así en los minutos finales de encuentro, Sergio Kresi, como hombre de refresco. Malo toque de Sunways, punto último Flores. Y a Perna, jugador inglés, quedó mancado Turu Flores. Y ahí está acción repetida. Uf. Pues sí que ya da Sunways a Turu Flores, que ahí lo tienen deitado. No se ve de Riazor. Sí, una entrada con mucho riesgo para un jugador, además. Un tracope por diante peligroso, peligroso. Creo que no hay mala intención en Sunways, pero desde luego sí que ya pudo ofrecer daño o dianteiro Deportivo de la Coruña. Juega Molina con Donato. El Deportivo que va a mantener esa buena serie de resultados aquí en su campo en Riazor. Con las suas bazas la temporada pasada para ser campeón de liga y a todo ahora. Pues tan solo hizo escapar los puntos. El último visitante en este campo, do Mallorca de Luis Aragonés. Va a preparar Irureta un troco. Pesan ahí a Emerson y a Macay. Pero estaba junto técnico vasco Pandiani. Xogo Deportivo, es Salmiña. Oh, vaya pase de Salmiña, hoy oportunidad de conjunto galego, lanzamiento muy frouxo de Naivet, as mans de Nacho González. ¿Dónde estaba Naivet para rematar? Sí, pero no es Diego Tristán, ¿no? No tiene esa claridad. Ni la velocidad, ni claro, esa pegada. Está en una zona, pues, inhabitual para él. Ainda que es un jugador que ya metió algunos goles, que tiene cierta... Nueva oportunidad, ahora es Víctor, quien está a la banda derecha, Diego Tristán agarrando en la área. Aguanta primero lanzamiento, Víctor, faino ahora, metió bien a su lugar Nacho González, córner, a pronto Deportivo. Todos esos contraataques del conjunto galego pasan siempre por los pies de Salmiña. Sí, ahora está a topar muchas facilidades, con enorme precisión que tiene esa perna izquierda, está metiendo unos balones letales para una defensa que está muy desorganizada, muy pasiva, muy lenta. Es que sinceramente ahora mismo es muy doado de desbordar. O sea, Maixa Almiña está generoso, no quiere tirar él, sino que le gusta dar ese regalo. Está se gustando a sí mismo, ¿no? También sabe que la afición aquí, como se nota cada vez que coge balón, pues está claramente apoyando a sus acciones, ¿no? Ese balón que roldó a área, mete ahora de nuevo esférico dentro de área pequeña de Nacho González, Turu Flores, pero que en saco a perigo Evaiano con Edu Alonso. Estaba sacando de vida en la presión
Ahí ven ahora as palmas. Mauro Silva diante de Guaide. Intentaba este xogar con Edu Alonso. El rey xoga balón por la línea de banda. Sacará Deportivo que vai facer o seu primeiro troco. Marcha Pandiani. Entra Pandiani. En marcha. Pois o gran triunfador, o que vai a recibir os aplausos. O que fai que Riazor se poña en pé. Marcha Diego Tristán. Tres goles marcou neste encontro. Llega troco no minuto 25. Pues el encuentro estaría para Macay, ¿no? Sí. Para darle una posibilidad de jugar, ¿no? Y de reencontrarse otra vez con fútbol, con equipo, con 3-0. ¿Eso qué pasa? Que Urbeta decía que teme que igual con campo tan esbaradizo, pues tenga una mala caída Macay o una mala torcedura. Ah, pero si no, no estaría convocado, si no tenga garantía de que puede estar en plenitud para xogar, na que sea media hora, ¿no? O que sí é certo que tamén Pandiani é un xogador que está a facer un bo traballo, que cando lle toca xogar de titular solucionou partidos importantes, sí, sobre todo na Liga por tanto que tamén merece xogar, ¿no? Pero pues con 3-0 pues sería unha grande ocasión para ver a Roy, ¿no? Despois de tanto tempo fora, que vai a ser un xogador fundamental para o que queda de campeonato. Lembren que Roy Macay mancarase na Eurocopa despois dunha longa, moi longa recuperación. Últimamente entra xa nas convocatorias de Irureta. Iso sí, aínda non xogou no campeonato de Liga nin tampouco na Liga de Campeóns. Xogo Deportivo con comodidade, está a gañar por 3-0. 3 goles de Tristán, que xa non está no terreo de xogo. Agora está un uruguayo, Pandiani. Manuel Pablo con Víctor. Este con Sampaio, pide yo balón marroquí Naivet. Vai para arriba Naivet con Pandiani. Controlo conjunto de Sergio Cresci, que busca salir con rapidez. Xogaba o islandés Todi con su compañero na banda dereita. Ahora é moito máis rápido, semella que está moito máis fresco Deportivo. Sí, que os goles a un dalle alas e a outro dalle plomo pas botas, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo esos 3 goles en contra fai que o Las Palmas, que como dixemos os comenzo, debía estar máis fresco que o Depor, pues manifeste unha atitude diferente. Imos ver o que fai Salmiña, que se mete da área o brasileiro, fai varios caneos a bicicleta, o lanzamento non chapa Nacho González. E loita por ese balón aínda Turu Flores. Que porteiro máis sudamericano este, dos sí, de balonmán, ¿eh? Sí, fai unhas cousas raras. Teño unha técnica diferente. Pero que este veis a todas mortas na área. Outra cousa é que a saques cos puños, pero as leves para córner ou para arriba, pero as deis a mortas aí dentro da área. Sí, bueno, eles teñen unha escuela distinta. Sobre todo hoxe tamén hai que ter en conta que o campo está moi perigoso para ele, está moi vivo, moi rápido. Bueno, aí está Fernando, mira. Rema cae, vai a entrar. Pues vaya a entrar Roy Macay, minuto 28. Entra por Turu Flores. Riazor ahora sí que está en pé, porque este hombre fue a temporada pasada dos hombres importantísimos en el esquema de Violeta, hombre que definía. Y ahí tenemos a pupos vendas bancadas para Roy Macay. Mancouse coa selección de Holanda en la Eurocopa. Después de meses y meses de recuperación, vuelve a los campos de fútbol Roy Macay. E como recibe Riazor, porque foi a temporada pasada o ídolo desta afección. Sí, porque foi un bastión importantísimo na consecución dese título, ¿no? Xogador que meteu, aparte que un número de goles elevado, goles momentos decisivos, ¿no? E por lo tanto, eso non pode esquecer esta afición que sabe valorar como ninguna a valía do futbolista. Pois entrou Macay no minuto 29 deste segundo tempo, que se coloca agora arriba con Pandiani. Son os dous trocos que fixo Irureta nesta segunda metade. E Macay que entrou por ese xogador que ven aí na repetición dunha das súas mellores xogadas, o arxentino Turu Flores. Malo envío do islandés Todi cara a ninguén. Non se entendeu con Jarni. E de portería vai sacar Molina. ...3-0 gaña o conxunto galego
Estamos en el minuto 30, afrontamos el último cuarto de hora de este encuentro. Está ahí a jornada número 8 del campeonato de liga. La mayor goleada deportivo esta temporada en Riazor. Oye, Macay, aparece Nacho González. Que sacó, adiantó su jugador holandés. Saque de banda para el deportivo. Marcará yo deportivo 2 goles o Atlético, 2 o Barcelona. Y esta jugada es típica de la temporada pasada. Macay en velocidades. Sí, un jugador rapidísimo. Que va los balones a costa de defensa, gaños casi de siempre. Amai siempre en línea, porque no estaban fuera de xogo, ¿no, Rafael? No, no, que estaba perfectamente habilitado o dianteiro deportivista. O centro de Manuel Pablo, meta cabeza Olías. Mauro Silva, malo control ahora de Mauro Silva, porque tenían a sus costas en percatarse a Orlando. Vaya cosa más rara, pasó ahí no centro entre Shangways. O xogador inglés. Y o árbitro pitou a falta. Hubo falta por parte de Sanguis. Está deitado Naivet, ahí tienen acción. Los dos jugadores fueron con todo, ¿no? Son dos duros, Naivet y Sanguis. Pero bueno, fueron los dos su balón. Y quien quedó peor en la caída fue el jugador de Deportivo. Ainda que se recupera Naivet, saca o fuera de xogo as palmas, facía o Álvaro. Ahí tienen o brasileiro, a presión de Pandiani. Saca o balón Nacho González. De cabeza cara a ninguén, o islandés Todi. Ahora presencia de Macay, a saída de Macay. Fixo que Víctor pasara a interior esquerdo. Y Almiña xoga donde quere. Donde quere, un poquinho máis caído a dereita. E ahora pues, con dos dianteiros claros como son Pandiani e Roy Macay. Porta o conjunto de Cresic no centro. Acaba Guaire. Bueno, agora Sandways. Todi Gudjonsson. Abrió o xogo islandés. Malo control de Edu Alonso. Se da saque de banda para o Deportivo. Non lle está a aportar moito este xogador Edu Alonso. Desde que entrou no segundo tempo. Está a ter aparte moitas imprecisións cando ten que recibir o balón. Saca de banda Capdevila. Fixo bastante ben ese Capdevila na banda esquerda. Tampouco sí, tivo moitos problemas. No puxeron en grandes apuros, pero estivo a tono co equipo, ¿no? O sea, Romero ten un home detrás que sabe que si o fai mal pode perfectamente ocupar o seu lugar. Busca unha triangulación aí Manuel Pablo Sampaio e Salmiña. Será saque de banda para o Deportivo. Quien vai coller o balón é Manuel Pablo. Bien a Sandwich, también a Paki, que quien está a marcar a Pandiani, que recibe. Toca de cabeza a Sandwich con Jarni, este coislandés Todi. Todi con Guaire, no marcha Guaire, da presión de Mauro Silva, recuperó el capitán del Deportivo. Tengo balón, no sé, pés, Salmiña, o pase de Salmiña para Víctor. Bueno, primero Salmiña hizo un pase co exterior, después Víctor buscó a volea, vuelve el balón para Víctor, el testarazo de Víctor y ahí falta en ataque. Saca con rapidez o porteiro das palmas, xogou con Baiano. Sae dende atrás o brasileiro, pero buscan sempre a referencia aí no centro que o inglés Sandways. Pita ya falta o árbitro na única vez que o porteiro canario colle o balón coa man, que o bloca o balón. Qué curioso de Nacho González. Veremos se lle pasa factura, se ele paga os platos rotos deste choque. Pesan aí o pase co exterior de Salmiña, despois esa volea moi defectuosa. Ese jugador que remataba después de cabeza de Víctor. A falta de Andradas a Surmendi, que ha subido a colegiado. No. Entonces tuvo que sacar un cartón amarelo. Tansuati, José Manuel, Tansuati. Sí, sí, Tansuati. Andradas afortunadamente hoy no está aquí. Sigo diciendo que es una mala señal para los amarelos, ¿no? A recuperación de Todi, juega con Orlando, intuitivo si Orlando, estuvo más fino Salmiña que recuperó, sae co balón Mauro Silva, a la izquierda está ahora Víctor por diante Pandiani, también Roy Macay, más retrasado, más por el centro está Salmiña, Víctor, con Pandiani a pared entre ambos, dos jugadores que sin se lo hicieron, gol, 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 este jugador número 7 que abre
os seus brazos, Roy Mackay. Acaba de marcar o cuarto día da súa estrella despois dunha lesión, Roy Mackay. Ya puso aí Víctor. Sí, a xogada é perfecta esa parede. Ante unha defensa tan contemplativa como a que está agora mesmo a facer o Las Palmas, Roy Mackay, goleador que vive do gol, ten o mellor reestreno que podía ter, que é un gol, ¿no? Por lo tanto, nin el mesmo podía soñar que despois de tanto tempo estrearse con gol, ¿no? Que doado a parede entre Pandiani e Víctor, é desas que che ensinan na escola. Sí, pero o que non ensinan é como se comporta a defensa, ¿no? Sí, moi mal ademais no fora de xogo. Quedouse Paqui, que habilitaba ao xogador do Deportivo, e creo que non ten dúbida alguna que o gol é perfectamente legal. Pois gaña Deportivo por 4-0. Guaide vai buscar o lanzamento, amaga, parece Baiano na dereita, Edu Alonso que perde, recupera o Deportivo e hai contragolpe. Hai 3 xogadores do Deportivo no campo das Palmas e tan só 2 defensores do conxunto de Cresci. Ataco Deportivo e Víctor pola banda esquerda, está Mackay agardando aí o remate, saque de esquina. Cada ataque do Deportivo vai a ser un perigo para a portería de Nacho González, porque agora mesmo Las Palmas, non agora mesmo, fai moitos minutos que entregou prácticamente o encontro. Baixou a cabeza e prácticamente xa non ten nada que facer. Por tanto, se o Depor é capaz de seguir mantendo ilusión e gañas de aumentar o resultado, aínda poden vir un par de goles máis. O centro moi pechado chegaba a ese remate, Roy Mackay. Vai haber de novo saque de esquina. Que problemas lle está a dar as Palmas estes centros pechados, ás veces de Salmiña, ás veces de Víctor. Estaba ao principio do encontro e agora, cando estamos a preto do minuto 40 da segunda parte, segue o conxunto canario con eses atrancos. Debían a Valerón, que vai ser o terceiro troco que faga Javier Irureta neste encontro. Salmiña moi pechado, agora tocou o brasileiro Álvaro, tocaba tamén de cabeza Todi, aguanta Guaire diante de Mauro Silva. De primeras con Sanways, a presión do capitán do Deportivo, Álvaro. Álvaro con Olías. Comezamos problemas agora das Palmas, porque nin Olías quería o balón, Álvaro tampouco. Menos mal que por aí estaba Sanways. Guaide, diante del estado Nato, ten que retrasar o xogo. De novo con Sanways, na banda esquerda está Jarni. Está tamén Todiso. Controla agora Croata, que busca o xogador islandés, o centro coa perna dereita de Todi. Quien cortó fue Naivet. Y de nuevo contragolpe do Deportivo con perigo nos pés de Salmiña. Blanquean a Salmiña. Sampaio también, Manuel Pablo na banda dereita. Marcha Salmiña, xoga con Roy Mackay. Este con Manuel Pablo na banda dereita. 3 xogadores do Deportivo agardando un remate. Vai o balón para Pandiani, non remata Pandiani. E vai a saída en falso de Nacho González. Aguanta Víctor, xoga atrás con Capdevila, o centro de Capdevila. O controlo Yoyo. O que acaba de perdoar, Roy Mackay, podía ser o seu segundo gol. Sí, duvidou, despois do bo control que fixo, duvidou en tirar de primeiro, regatear ao porteiro, optou pola segunda opción, que era máis complicada, e aí Nacho corrobou o balón. E é raro, porque a máis Mackay é dos que tan pronto teñen o balón nos pés. Sí, porque de primeira era doado marcar, non? Pero botouse en riba o porteiro e optou por a segunda opción e xa non... xa era tarde. O centro de Edu Alonso foi ás mans de Molina, que sacou con rapidez na busca de Salmiña. Non controlou, estaba diante del Paqui. E agora si vai chegar o terceiro troco de Irureta. Vai entrar Valerón no terreo de xogo. E os aplausos para Salmiña. Bueno, pues algunos dos trocos de Irureta fueron un homenaje a Salmiña, sí. Un homenaje a Tristán y un homenaje a Mackay. Yo cuido que este tipo de decisiones muchas veces tienes que tomar con jugadores que a moral deles no está pletórica porque pasaban por alguna dificultad. Y por lo tanto, ahora mismo este aplauso de toda afición, tanto a Salmiña como antes, a Tristán, vai vir moi ben para reforzar a súa autoestima.
Pues entró en este minuto 39 de la segunda mitad de Valerón, un hombre que hay 5 temporadas, según este campo en Riazor, cuando militaba en Las Palmas B, era en la segunda división, era que la jugaba contra Ofabril, Ose, Sogano Deportivo, enfróntase a Las Palmas. Hoy ataque del conjunto canario, Edu Alonso que va a colgar el balón dentro de área de Deportivo, sacó Manuel Pablo. Le toca Valerón con Roy Macay, escolado a banda derecha. La carrera de Macay diante del Estapaqui, por diante también Pandiani, buscó Macay, el jugador uruguayo, tuvo defensa de Las Palmas, Edu Alonso. Por diante de Edu Alonso y Orlando, cara a él, va el balón, en el corte está ya muy atento Donato. Por diante de Orlando, tan solo estaba Guaide, estaba Todi, estaban muy marcados, tuvo que retrasar. Jugó con Edu Alonso, otro lado Copeito Todi. Todi Gudjonsson con Sandways, abriendo este para banda izquierda donde está Jarni. Jarni con Todi. En marcha de César Sampaio, recupera Deportivo. Vayan los pies de Valerón. Tiene yo balón Macay. Macay con Sampaio. Qué doado toca ahora Deportivo. La verdad que estamos en los últimos minutos. 4-0, victoria contundente del conjunto galego en Riazor. Que llega a ser un fortín. No controló Macay. Ahora toca ya a Valerón dar los pases definitivos, ¿no? El jugador que no miedo es que pasan mal, pero que lo último especialista también, el último pase. Si no con tanta calidad como Xalmiña, con tanta claridad, pero también muy importante. Juego Deportivo, Manuel Pablo. La verdad es que últimamente cada vez que los equipos españoles visitan Galicia les cuesta muchísimo ganar. O Deportivo no perde aquí desde el mes de Janeiro, desde la jornada número 18 de la temporada pasada. En Vigo, por ejemplo, Celta levaba con la victoria de fin de semana pasada 17 encuentros consecutivos oficiales sin perder también. La verdad es que Galicia cada vez pesa más. Sí, son dos equipos con estilos diferentes, pero también muy seguros en su terreo, que tienen un o apoio de grandes aficións que están tamén no seu carón, nos intres complicados, pero sobre todo que teñen a seguridade e a paciencia suficientes para esperar os seus momentos, ¿no? E teñen tamén argumentos futbolísticos para vencer todo tipo de atrancos. Mañán se Celta lle bota unha man o Deportivo en Valencia e derrota o conxunto de Tor Cooper, o Deportivo podería acabar esta oitava xornada como líder da Liga Española. Primeiro tense que botar unha man a sí mesmo, ¿no? Porque sería un resultado importantísimo tamén para as súas aspiracións, porque o metería nos primeiros lugares. E despois de rebote, si eso é bo para outro veciño, benvido xese, ¿no? O Celta ten 13 puntos na clasificación. Nesta xornada partía tan só cun punto menos que o Deportivo. E de gañar o Celta en Valencia empataría 16 conjunto de Tor Cooper. Increíble de Macay, leva 15 minutos en el torneo de xogo, marcó un gol, tuvo una clarísima oportunidad en un man a man con Nacho González y ahora acaba de desaprovechar también una buena ocasión de un cabezazo. Cualquiera diría que estuvo ahí meses y meses, no dique seco. Sí, bueno, para valorar a su actuación hay que esperar un pulpo, ¿no? Para valorar si está perfectamente recuperado hay que esperar a otro encuentro, porque esto pero cuando entró estaba roto ya. Ya, pero sinceramente hoy se nota una marca muy rigurosa, ¿no? Estamos en los últimos minutos de este encuentro en Riazor, no 44 de la segunda mitad. Contragolpe del Deportivo, Eva Lerón. Hasta Naivet se suma al ataque por segunda vez en los últimos minutos. Fue malo envío de marroquí Carapandiani. Xogas Palmas. Sandwich con Bayano. O toque de Bayano cara Orlando. Controla Orlando. Pero besan. Está Orlando diante del estado. Donato. Está Mauro Silva dentro de área. Tanso está Todi. E tres jugadores de Deportivo. Donato. Manuel Pablo Naivet. Que siempre está en superioridad a defensa del conjunto galego. Entre este Mauro Silva no hay problema. No hay problema, siempre habrá conexión entre el mediocampo y la defensa, ¿no? Y otro de los jugadores que se perdió dos encuentros de liga de campeones,
y reaparecía después de una contractura muscular. Y ahora ten ayuda de otro jugador generoso que sabe perfectamente o seu oficio, que é César Sampaio. Se coñece moi ben, que foron que falan o mesmo idioma, ademais do brasileiro, o idioma do fútbol, e que, por tanto, forman unha barreira moi difícil de superar por diante desa defensa, unha defensa comandada por un xogador que, se alguén tiña dúbidas para o encontro de hoxe, como é Donato, hai que sacada, non? Porque sin apenas esforzarse está dando unha lección de saber estar e de saber manexar a liña defensiva. Xogo Deportivo e Valerón con Mauro Silva, o capitán do conxunto galego. Na banda esquerda está totalmente só Capdevila. Capdevila con Mauro Silva. Vai a buscar o balón Pandiani. Estaba diante del Paqui. Valerón abrindo para Manuel Pablo. Canario contra Canario. Centro. Por que pouco non rematou Roy Mackay? Pois é a cuarta oportunidade que ten este choque. Manuel Pablo está centrando hoxe mellor que na súa vida, non? Contra seu ese equipo. Vamos con contabilizados 6 centros e os 6 en perfectas condicións, cousa que non é moi normal, porque casi sempre chega pois despois de longas distancias, non? Manuel Pablo, un home que chegou aquí a Coruña, non vou dicir como un desconhecido, pero un pouco de tapado, temporada a temporada que está mellorando, sobre todo iso no ataque, pero a pasos asigantados. Sí, é un xogador de clube que non é demasiado vistoso, pero moi importante. Os compañeros saben valorar perfectamente o seu traballo. Generoso, bo tipo, adestra perfectamente todos os días, non se lesiona nunca, é dese tipo de xogador que queremos os adestradores, que non son moi vistosos para a galería, pero son fundamentais para o funcionamento do equipo. Ainda por enriba, para a súa cotización, está na lista do seleccionador José Antonio Camacho. Rematou este encontro en Riazor, oitava xornada de Liga, con vitoria contundente do conxunto Virureta. O día, por certo, no que volveu os terreos de xogo un holandés, Roy Mackay. Gañou o Deportivo por 4-0. 3 marcou nos Diego Tristán. O cuarto marcou no Roy Mackay, outro dos dianteiros, outro dos ídolos da afección de Riazor. Este campo chega a ser un fortín, o equipo de Irureta. Arestora ten na clasificación 17 puntos e mañá verá a oitava xornada moi tranquilo, en principio, dendo alto da clasificación. Nada máis dende Riazor, Fernando, encontro cómodo. Sí, solamente pasou por algún perigo o deu por nos 15-20 primeiros minutos. A partir do gol, o encontro colleu un camiño diferente, saiu xa a superioridade, sobre todo asustouse o Las Palmas, acusou moitísimo ese mazazo do primeiro gol, e na segunda metade foi absoluta a superioridade do Depor, que foi transformando, foi plasmando esa superioridade en goles. Acadou 4, puido acadar outro par deles, e polo tanto vitoria incuestionable do Depor, que ao Gallá llevala para conseguir ese primer posto, que é o que está buscando. Pois nada máis de na Coruña, Deportivo 4, As Palmas 0.